Muy buenas a todos, bienvenidos a Cota Cero, bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal, Uri? Muy buenas. Muy bien. ¿Cómo no vamos a estar bien? Sí, con lo que hemos esquiado este fin de semana. ¿Cómo no vamos a estar bien? Yo estoy feliz. Yo disfruto, mira qué cara de felicidad que llevamos. He disfrutado un polvazo, ¿sí? Pero de nieve, perdona. O sea, vamos a... Haces cara de haber esquiado mucho. Sí, oye, sí. ¿Y tú, Edu, qué? También yo estaba en casa editando, más contento. ¡Vaya! Me tocaba descansar del fin de pasado, que necesitaba descanso un poco. Dame, vas a comparar. ¿Has estado tecleando con la mano mala y así? ¿Has podido? Claro. Sí, nada, la herida esta de la mano está ya prácticamente curada, el pie tampoco lo he notado nada, pues me ha tocado entrenar y correr, o sea que... Yo ahora te imagino editando con el piolet al teclado, así dándole. El piolet lo tuve que devolver. O sea, con ese piolet no quiero saber nada más. O sea, y de hecho, si me compro uno para hacer montaña, va a ser otro modelo, porque ya ese tengo recuerdos regulinches. Oye, pero te quedas con un fin de semana de sufrimiento, sudor, poca nieve, mucha pendiente, unos pantalones y un anorak roto, dos cortes en el cuerpo. ¿Qué va a ser? Que va a ser comparable a dos días con un poco de nieve que nos ha caído. ¿Qué va a ser? Y aún así, bueno, todo lo que has contado, y aún así tengo ganas de repetir, así que imagínate. Pero bueno, vosotros eso. ¿Dónde habéis estado? Cada uno de los dos. Venga, contad. Bauri, comienza. Pues yo he estado haciendo una cosa súper épica que se llama hacer un mano a mano con tu hija. ¿Vale? Es una de las experiencias más molonas que hay, después del hacer mano a mano con un colega. Es distinto en tamaño, es distinto en tipo de pistas, pero os puedo asegurar que el disfrute cuando consigues engorilar a alguien y hacer maldades que no se pueden contar luego en casa, mola, la verdad es que mola. ¿Y tú, Joseba, dónde has estado? Pues nada, yo he estado por Baqueira, yo he estado con el Terno Experience y he disfrutado de una nieve espectacular y además he disfrutado de un pedazo de guía profesor. O sea, me lo he pasado como un verdadero enano. Bueno, y yo creo que es momento ya de presentarlo, ¿no? Lo metemos aquí al jaleo. Sí, vamos a tirarlo a los leones directamente. Por cierto, claro que sí. Un saludo a todos los que estáis por ahí por el chat. Gracias por estar ahí un día más. Gracias también a los que nos estáis escuchando en podcast. Pero bueno, vamos, porque has tenido un profe excelente. Y nada, preséntanoslo, porque lo tenemos hoy aquí. Pues he tenido un pedazo de profesor que es Carlos Gerandi. Lo metemos aquí, es un pedazo de guía, pedazo de profesor. Es verdad que igual le he tenido que corregir yo algunas cosillas, que le he visto ahí un pequeño fallo de técnica y demás, pero bueno, cositas que pasan, nada del otro mundo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy buenas, pues disfrutando de un programa más y hablando de lo que más nos gusta, que es la nieve. Y se nos nota, hay 3 de 4, hay un 75% que se lo han pasado muy bien este fin de semana. No quiero incidir mucho en el tema, ¿eh? pero bien, ¿no? Por Baqueira. Ostras, la verdad que este fin de semana llegó el invierno tarde, llegó el invierno en marzo, pero llegó el invierno y menudo fin de semana que pasamos. Sí, no lo hemos pegado, pero bien. Nosotros hemos estado en el otro extremo, en el oriental. Uh-huh. Dos cosas. Uno, no paro de nevar en todo el día. Sé que parece poca cosa, pero en la oriental creo que no pasa algo así desde el Pleistoceno superior. Ya no se acuerdan ni los viejos del lugar de lo que era que estuviera nevando todo el día. Y epicidad máxima, desde donde estaba, que era Font-Romeu, ¿sí? La Molina y Masella... Joseba, sin la... ¿Cómo has dicho? La Molina y Masella estaban blancas. ¿Vale? Este es un punto... No, lo digo porque puede que sea la primera vez en toda la temporada que están blancas y no verdes. O sea, ¿puede ser el primer día que Masella publica que hay nieve polvo y que realmente hay nieve polvo? También te diré... No, a ver, ellos nieve polvo tienen. Recién caída es otro tema. Pero sí que te diré que a diferencia del lado norte, el lado sur está muy expuesto también al viento y las partes altas, el viento ahí les pasa factura. Pero bueno, oye, tienen nieve y nieve de verdad y todo el desnivel esquiable es esquiable. Ya los metros exactos ya es otro tema a debatir otro día, pero hay nieve y hay temporada.
Vamos ahí, a tope. Aprovechando que estamos hablando del oriental y demás. Bueno, Carlos, tú eres de natural de Asturias. Hoy estamos aquí dos asturianos. Ahí. Estoy contento. Pero llevas en el Valle de Arán un montón de tiempo, ¿no? O sea. Sí, a lo tonto van a hacer ya 8 años que estoy por aquí. Sí, sí. Y... Me vine para acá con 18 años y tengo 26, o sea, voy a hacer 27, así que... Ya eres. ¿El aranés qué tal va? Força ben, pugui parlar en aranés, un señal, son que ven, ven. Cuidado que Edu es un experto ya en... Sí. Y la pronuncio mal, justa, y no sé ni cuál era la otra ya, o sea, la Weji, sí. Ah, bien, bien, bien. Bueno. No, y me gusta el aranés, así que guay. Y eso, y hablando del oriental, aparte de Valle de Arán, Pirineos, Baqueira, que lo tendrás ya más que mamado, ¿te conoces también ya más zonas de tirando más para allá, para el oriental? Sí, 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 sí. Mira, hace un par de años estuvimos con Eteba, ahí dando formación con los de INEF La Seu, con INEF Cataluña en La Molina, y solo había estado en La Molina una vez compitiendo, cuando competía en esquí de montaña, y nada, estuvimos por ahí una semana eso con Eteba y la verdad que muy guay. Oye, no lo conocía esquí, hacia abajo, conocía hacia arriba solo. Esquí de montaña hacia arriba, La Molina, pregunta inevitable. ¿No estuviste con un perro para arriba en Basella, no? No. Vale, vale. Si te digo la verdad, no me acuerdo de nada, porque era un campeonato de Cataluña de cronoescalada por la noche, con frontales, y solo sé que salimos de un sitio y llegamos a otro y no vimos nada. Ya está. Sí, no, el paisaje de noche intuyo que no va a ser lo principal de la actividad. Bueno, pues hoy hemos hecho este formato, yo creo, de programa. Nos gusta más. Podéis también comentar vosotros en el chat, los que estéis por aquí, a ver dónde habéis esquiado. Y vamos a meternos a hablar un poco de las noticias, porque esto sigue siendo Cota Cero y tenemos que comentar las noticias, las buenas, las malas. Nos gusta el salseo. Nos gusta el salseo. Vamos por la nieve polvo. A ver, ¿qué noticias? Nieve polvo, ¿qué es lo que ha caído? Buenas, nieve polvo. A ver. Nieve polvo, polvo, o sea, yo creo que es una de las mejores noticias que hemos tenido hace 48 horas, que ha sido que Eli Marina, que pasó por aquí hace un mes, se ha clasificado con el Challenger y encima tirándose su primer back en competición. O sea, un pedazo de aplauso para Eli, que vamos, o sea, y los que quedan por venir. O sea, yo el próximo año la veo en el Friday World Tour. Yo ya desde hace tiempo le iba poniendo ahí el hashtag huele a Challenger y se ha cumplido. Así que voy a empezar a poner ahora el hashtag huele a Friday World Tour. Yo, o sea, tengo por aquí la bajada, se la voy a poner a los que estáis viéndolo en YouTube, en directo. Me parece alucinante, o sea, que haya quedado tercera tirando un backflip. O sea, esto es la bajada de la ganadora, Zana Farrell, que sinceramente, o sea... Está bien, o sea, le mete bastante caña. De hecho, bueno, en la parte final, o sea, se hace un par de drop y en la parte final se hace un triple bastante heavy, entrando una canal y saliendo de la canal también con salto. Pero, o sea, imagínate eso, hacer un backflip en competición de esquí mujeres, o sea, del qualifier, no estamos hablando del tour todavía, y quedar tercera. O sea, el nivel, ojo, cuidado. O sea, lo de ganar con un 360 como hacía Ari Tricomi y ya está... Creo que va a cambiar bastante de aquí a unos años, o sea... Sí, sí, sí. Bueno, en Friday World Tour en Georgia, ya hemos visto que las chicas también van fuerte. Sí, sí. Van fuerte. Ahí tuvimos a la francesa que porque se cayó cuando hizo el doble, porque si no iba por primer puesto de calle. Sí, sí. Tú, Carlos, sí. El Friday World Tour este, ¿desde dónde lo viste? ¿Te buscaste sitio especial o estuviste cuando estuviste en Baqueira...? Pues si te digo la verdad, el de Georgia no lo pude ver, solo pude ver la bajada de Abel, que bueno, me conecté ahí justo para verlo, y el de Baqueira, pues este año no pudimos, pero siempre buscamos por ahí el sitio bueno, llevamos silla, 4 cervezas para echar la tarde y... Una pena que este año no pudiésemos tener, pero bueno. Yeah. Eso es lo que quiero hacer yo una vez. O sea, que lo de castearlo estuvo muy guay, pero yo quiero verlo en persona y llevar también la silla y estar ahí y verlo en directo. Cuidado que se te va a subir el juez a la cabeza, ¿eh? A ver, con la silla, el prismático...
Tengo... Lo próximo igual son los pelos de Lolo, ¿eh? Cuidado. Ojo. Bueno, mira, eso tampoco estaría tan mal, pero tampoco vamos muy sobrados. Pero tengo que decir que ya veo un poco el freeride un poco distinto, ¿eh? O sea, por culpa de lo del juez, o sea, ahora veo las bajadas y las voy evaluando un poco. Ahí no lo disfruto como antes. O sea, ya es como, bueno, este estaría por delante de este otro, o este tal, o este, este salto, no sé qué. O sea, es un poco ya de formación profesional y eso que... ¿Te das cuenta que esta temporada igual es un punto de inflexión en tu vida en el cual tienes experiencias traumáticas que teóricamente te van a traumatizar el resto de la vida, como hacer esquí de montaña con material de freeride y no saber utilizar un piolet, o hacer de juez y aquello que ibas a disfrutar ya no lo vas a disfrutar, pero te engancha? ¿Hay un punto de masoquismo en el tema del esquí? ¿Sabes? ¿Crees que es una solución? Yo creo que, o sea, lo que me engancha son las, muchas veces son las primeras veces, es probar, seguir haciendo cosas por primera vez, o sea, meterte un día, pues eso, hacer, usar crampones, usar piolets por primera vez, hacer de juez por primera vez, todas estas cosas al final me engancha tener primeras veces todavía esquiando y en la nieve, no sé, luego hablaremos si quieres, Carlos, de tus cosas de... ¿Por qué dedicarse, o sea, a la montaña? ¿O por qué subir montañas y hacer estas cosas locas? Sí. Pero no sé a ti qué es lo que te mueve. Sí, hostia, yo creo que también es un poco eso, ¿no? El buscar hacer... Yo qué sé, cuando te pasas todo el día haciendo lo mismo, se vuelve monótono. Al final yo creo que en el monte tenemos todos esos recursos, tenemos todas esas posibilidades de hacer un poco lo que queramos y tenemos la posibilidad eso de en el esquí, sobre todo, o en la montaña invernal, tenemos la posibilidad del esquí de montaña, del esquí de pista, del freeride, de la tabla de snow, de ponernos crampones y ponernos a escalar. Al final yo creo que tenemos que tirar también un poco por ahí, ¿no? Y explotar, buscar no estar todo el día haciendo lo mismo, yo creo, vamos. Sí, sí. Yo que estoy investigando un poco, yo creo que hay una frase que define eso, que aparece en cierta película, que ahora si quieres le damos un poco bombo, pero es la de no miramos los obstáculos que hemos superado, sino los que vamos a superar. Sí, esa es buena. Esa es buena. Es tuya, o la sacaste un libro. Yo no, creo te iba que a decir, marcó... de Transformers no es. No. Yo creo que esa marcó mi infancia. Sí, ¿no? Joder. La tenía impresa... Bueno, lo tenía impreso encima de la cama cuando era pequeño, así que imagínate. Ostras, bastante profundo. ¿Y de dónde la sacaste, por curiosidad? ¿O es tuya invención propia? No, es de Kilian Jornet. Ah, vale. Sí. Buen referente, claro. O sea, sí, claro. Hay que buscarse... Bueno, al final, sí. Un poco tener referentes, claro, tienen que ser, pues eso, hay un poco casi los dioses de cada uno de los deportes, dioses del Olimpo, para tener ahí el... En la cosa a la que aspirar, ¿no? Los GOAT, que se llama ahora. Bueno, también, sí. No seas boomer, los GOAT son GOAT. Bueno, pero al final un poco eso, la gente famosa en cada uno de los deportes es un poco como, también es como la mitología del día de hoy. Esos son los que sigues en las redes y a los que la gente adora y a los que da igual lo que hagan. O sea, entre comillas, da igual lo que hagan, pero o sea, que las cosas que hacen, todo el mundo le tiene repercusión. Son influencers, pero los buenos, ¿sabes? Los que no es simplemente porque sean famosos, pero bueno. ¿Llados estaría en este terreno? No, vale, da igual. Bueno, oye, hablabas primeras veces, montaña, freeride, la primera vez del freeride World Tour en Georgia. Menuda competición. O sea, vamos pillando manera de ir a Georgia a esquiar. Yo este año, bueno, iba a decir, todo un montón de gente se ha ido a Georgia. Bueno, conozco dos personas que sigo en Instagram y tal y se han ido a esquiar a Georgia, pero dos personas por separado, ¿eh? No el mismo viaje. Y he flipado. Freeride World Tour, dos personas por... Debe estar ahí la cosa de turismo de Georgia financiando viajes a todo el mundo, no lo sé. A nosotros no, por aquí no han pasado. Pero oye, que avisen si quieren, ¿eh? Sí, vamos, estamos abiertos a cualquier oferta. De hecho, encantados de ir a esquiar al país que vio nacer a Stalin y que paga con Tetris. Tetris siempre en Tetnul a tope. Se paga con Tetris. Y por cierto, vamos a... O sea, voy a poner para que vea la gente la bajada de Nuria Gastán, que bueno, esto es nieve-polvo. Nieve-polvo total.
aparte de que haya sido una barbaridad de competición con un nivel altísimo, pues eso, Nuria Castan ha vuelto a ganar una prueba del Ferrer World Tour. Ya van dos, la primera en Verbier y esta tercera de Georgia. También con un bajadón bastante comedido, quiero decir. O sea, yo creo que salió como en plan tranquilo, creo que lo comentaba, que bueno, simplemente quería volver a reencontrarse y disfrutar después de la caída que había tenido en la segunda prueba en Canadá. Que encima, bueno, Canadá le habían perdido el material en el avión, no pudo bajar, tuvo que ir de material prestado. Y aquí eso, yo, o sea, dice que es una bajada tranquila, pero lo primero que se mete son dos drops bastante grandes que, sinceramente, o sea, me dio unas sensaciones de, joder, está sobradísima, o sea, baja con una tranquilidad. No sé si me recuerda al nivel de Marion Harty, pero un poco sí, o sea, en los años estos en los que dominaba y... bajaba con una seguridad. La verdad que los entrenos que se está metiendo en Austria le están viniendo bien. Sí, es verdad que las condiciones esta vez que han tenido eran bastante buenas, aunque también decían que eran un poco especiales. Las zonas soleadas se les ponían pesadas, en las zonas en sombra sí que tenían la nieve más polvo, pero bueno, al final una bajada muy correcta, muy buena, llegando a la zona final, disfrutando. O sea, la verdad es que a mí, vamos, o sea, verla otra vez en la primera posición es alucinante. Recordemos que esto ya le hace clasificarse para las finales. Ya va a estar en Fieberbrunn y en... Y en Verbier. En Verbier, perdón. No tiene asegurado medalla todavía, digamos, del podio, pero vamos, están cuatro... Y está ahí, o sea, malo será que no quede mínimo tercera. ¿Ves sí, un top 4 lo ves factible? No, claro, top 4 100%. Pero sobre todo, una de las cosas más guays es que también está clasificada para el año que viene. O sea, vamos a tener a Nuria otra vez en el Ferrer World Tour. Bueno, si ella quiere, si ya asegurada. Otras cosas. O sea, con lo cual, vamos, esto es la leche. Así que, bueno. Algo que. Vamos. Sí. Algo que. Que bueno, Abel, pues luego lo comentaremos ahí, se la pegó. Sí, sí. Se la pegó y está la cosa chunga. Pero a nivel Freeride World Tour, Georgia y tal, espectacular lo de Goggen y Hitchcock. Marcus, bueno, Goggen. O sea, sí. No tiene nombre, lo de estos dos no tiene nombre. Yo lo de Goggen, o sea, íbamos ahí mirando la barrita y digo, a mí... los puntos se me están acabando, digo, ya la barrita se me sale de la hoja. Sí. A este señor o sea, le dieron 98 porque era el tercero en salir, llega a ser el último y tiene 100. Sí. o 110. Yo sinceramente bajada... no sé, o sea, no sé si vosotros sabéis cuál es el récord máximo en la historia de puntuación en el World Tour, pero vamos, que yo tan alto no lo vi nunca. Pues te diría que Max Palm en Baqueira, cuando hizo el doble backflip, también rondó los 98, creo. Ah, sí, ¿eh? Sé que estuvo cerca, pero no sé si llegó a 98. Yo también, igual, cuando vi la barra subir, o sea, bueno, antes dije que no había visto Georgia, pero vi la bajada del ganador y la bajada de Ben. Y también cuando vi la barra subir, dijo, pero esto va a saltar, no tiene va a salir. Fue yo, la verdad que es que lo estuve viendo en directo y fue salir Goggen y los siguientes cinco y dije yo, pero ¿qué está haciendo esto? Pero llevamos 5 de 5 por encima de 90. Al final fueron 7 por encima de 90. Yo creo que la más alta había sido un 99, pero no sé si fue Kai Zachrisson en 2016 o por ahí, no sé, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Y fue una de estas que también, el primero estaba con 98 y todavía una mejor, pero bueno, es al final... Yeah. Te tienes que dejar margen, pero es lo que dice Joseba. Se supone que tú tienes que ir sumando, estoy ya explicando cosilla de los jueces, se supone que tienes que ir sumando puntos a medida que van haciendo las bajadas. Y un poco en referencia a lo que han hecho los anteriores, pues tener un poco, bueno, vale, cuánto suma más o menos cada salto, qué criterio están siguiendo con los primeros. Y claro, yo cuando estaba haciendo la suma mental de Marcus, sí, me salían 105 o algo así, que es como, bueno, no le pones 100, porque por si acaso alguien hace lo mismo un poquito más rápido o algo así, pero claro, porque tienes que dejarte margen, pero es una barbaridad de bajada. Y esta fue pasada. La primera, porque yo qué sé, o sea, tienes a Martin Bender también, que quedó segundo, que otras veces había hecho bajadas potentes, pero yo creo que se había caído, no sé si fue la primera. Sí, se había caído. Y es, o sea, un nivel de esquí. O sea, Maxime Chablot con un bajadón, con dos backflips y un 360 súper directo, quedó séptimo.
séptimo, fíjate. Séptimo. O sea. Sí, pasó que, corte que ha clasificado el corte justo, justo. Sí, sí, pasó por muy poco. O sea, a mí me parece súper heavy el nivel de esquí que hay ahora mismo en el World Tour, pero en 2 años o en 3 años. Que es que pegó un cambio que dices, madre mía, para meterte entre los 10 primeros tienes que hacer un lineón. Sí, vamos, o sea, bueno, te tienes que asegurar un backflip, un cork y un 360. Claro, de ahí además que también la gente tenga que arriesgar más. También claro. Estamos viendo mucho riesgo y mucha torta por ir al límite de gente muy top, pero es que tienen que ir a darlo todo y un poco más. Sí, ya no está la bajada esta o la parada esta de en Baqueira me reservo, en Baqueira voy a tope, en Canadá me reservo y en... No, la táctica, ¿cómo le llamáramos? ¿Cómo le llamaríamos la esto? Conservacionista. La táctica Turdel, la TETO. Sí, efectivamente. La Turdel Tactics. Esto ya no se lleva. No, tienes que ir a gas y... en todas. Sí, que bueno, que Turdel también hizo cuarto, creo, ¿no? Sí, Turdel quedó cuarto, también con una buena bajada, creo que metió un par de backflips también, al final es un poco lo suyo y sobre todo, una de las cosas, sobre todo, yo lo que para mí lo que son bajadas de peli, o sea, son bajadas de súper directas, o sea, no son tanto de ir a buscar el truco aquí, el truco allá, es la típica bajada que tú verías en una peli de esquí de freeride y dirías, ala, qué barbaridad, se ha tirado tal o cual truco, o sea... Yo creo que es eso, que una de las cosas que quieren es, sobre todo, que sea todo súper fluido, ningún momento te pares y es tremendo. Y bueno, mira, tenemos la bajada también de Thibaut, que bueno, no fue una bajada mala, la verdad es que se tiró un 3, un backflip, muy correcta, pero claro, como estaba la cosa esta vez, pues quedó 13º. Y nada, eso, y la mala noticia es que tanto Abel como Thibaut se nos quedan fuera de las finales. Sí. De todas formas, he visto los confirmados, creo que lo han publicado hoy mismo, y Thibaut no aparece confirmado para el Challenger, o sea que no sé si creo que no va a participar. Yo creo que el paso por el freeride a lo mejor ya lo deja y se vuelve al tema freestyle, o a lo mejor también se lo exigen. No es lo mío. Pero Abel sí que va a participar en el Challenger, en las 3 pruebas que quedan, para volver a clasificarse. O sea que bueno, ahí lo tenemos. Que yo cojo. Cuando vi la caída de Abel, me acordé de lo que nos explicó Edur de las nuevas fijaciones de Tirolia que salen mucho de talón para evitar lesiones. Uh-huh. Y la verdad es que viendo la bajada de Abel, cómo se le salta el esquí, me recuerda mucho a lo que nos explicaba Edur de es ese momento que vas con backslap rotando, haciendo mucha fuerza con el exterior, que salta para afuera la fijación. Digo yo, será igual cosa de... este nuevo sistema que no aguanta tanto esa fuerza y le salta. Yo ahí me he quedado con esa duda. Pues no lo sé, la verdad que no pusieron muchas imágenes porque es verdad que se quedó dolorido del hombro, que no tenía el hombro en mejor estado, digamos, antes de competir. Y entonces yo creo que no hubo repeticiones porque no estaban muy seguros de que estuviera bien y no pude ver tampoco el detalle, pero bueno, al final una caída en backslap y que se te salte el esquí, bueno, es normal hasta cierto punto, o sea, se supone que aún llevando las fijaciones a mucho, debería de saltar. ¿A cuánto llevas tú las fijaciones, Carlos? Pues yo peso 60 kilos y las llevo a, creo, el otro día lo miramos y creo que a 95. A 9, antes, o sea, entre 9 y 10, sí, entre 9 y 10. Bueno, yo la verdad que te he seguido un poco por pista y madre mía, o sea, lo que le aprietas a los esquís es alucinante. Es que me hace gracia porque eso, subí un reel short de estos de tal y eso, y se ve como tú vas tumbadísimo y yo voy atrás como un metro más dentro de la trazada intentando seguirte y yo pensando, nada, voy igual que él. Pues, es que nah, pero eso no vale, porque yo llevaba slalom y tú ibas con esquí de gigante, entonces nada. Si no me he de ofender, Edu, pero me recuerda a los vídeos que hay de gente que va en moto y cree que plega. Ah, sí, claro. Lo que tú crees que está pasando. Van por la carretera y van así. La moto va recta un poco. O sea, vas con la moto recta, haces así y dices, madre mía, qué tumbada, así girando la cabeza. Mira, la oreja toca. Planchando oreja, va. Un poco así. Bueno, es la típica de, bueno, está lo que pides por AliExpress y luego está detrás lo que te llega. Pues bueno. En fin. Oye, al caso.
Buena aquí. Primera carrera de Georgia, buena primera competición. A mí me parece que dentro de lo que a veces había leído de que la gente criticaba, de que el World Tour, demasiado Pirineo y tal, oye, una apertura hacia la zona del Cáucaso, pues no está mal. Hay nieve allí, ya lo hemos visto, y hay nieve aquí. Ha nevado. Tenemos que nieve. Para mí es la nieve, la noticia más polvazo de todas. Sí, sí, sí. Ha nevado y no poco. O sea, poco demasiado. Fíjate en todo lo que es el Pirineo del Valle de Tena, toda esta zona. Llevamos 2.5 metros, creo que han dicho hoy que están. 2 metros y medio, que no había nada, que ya las estaciones iban así. Oye, nevada de 2.5 metros, la que más nieve acumula de toda de todo el Pirineo es Candanchú. O sea, es espectacular. Sí, sí, casi y lo necesitamos. O sea, casi sí. Y encima este fin de semana que entra otro frente frío, además de sures y demás, pues toda aquella zona que el valle va a volver a recibir, pues otro paquetón. O sea, que vamos a tener nieve asegurada de aquí hasta final de temporada. Claro, ese es otro tema, ¿vale? Y este lo abriremos otro día, si os parece. Es ¿por qué narices van a cerrar tan pronto? Queremos, señores, no sé si tengo voz de megáfono, da igual. Señores de Baqueira, señores del país vecino llamado Gran Valira, no cerréis el 9 de abril. Está. El llamamiento si básicamente es ese. No cerréis el 9 de abril. Este año hasta mayo. Hasta bueno, mayo esquiando. ¿Claro? La Masella creo que cierra el 5 de mayo. Paseo. Hasta el 5 de mayo, no te quites el sayo. Pero hombre, hay nieve. O sea, yo espero que recapaciten un poco final de temporada y un Ordino, Baqueira lo dudo, pero un Ordino, Les Angles, por ejemplo, va a cerrar el 14 de abril, teóricamente. Es que hay nieve. Es que ahora, ver, justo cuando hay nieve. Hay una cosa en esto, bueno, comentan también por el chat eso que en Tabascán que había sido una locura, que los Alpes esta vez no les ha tocado nada, nos lo hemos pillado todos para acá. Pero lo que comenta Alex es tema de contratos laborales que se acaban. Dice, claro. Yo he estado, eso, en el fin de este que hablábamos, estuvo con gente de Gran Valira y te lo decían, que dicen, es que claro, Gran Valira es un monstruo que tienes una cantidad de empleados que te quedas loco. Y no es viable decir, oye, 10 días más, así como a lo loco, o sea, el contrato se acaba el día que se acaba y no pueden andar haciendo excepciones. Entonces, un poco yo creo que obedece a eso. De todas formas, hombre, tienen a lo mejor un mes para ir pensándolo. A lo mejor, ahí lo dejamos. Igual se planifiquen, yo que sé, que hablen con la gestoría, yo que sé, un papel más. Tampoco, no lo sé. Yo que sé, nos dejen hablando algo. De esquiar tarde, ¿cuándo es lo más tarde? Bueno, ya no sé si tarde o pronto, porque he visto un vídeo por ahí esquiando tuyo. ¿Cuándo has pillado nieve lo más avanzado, por decirlo así, en el año? El año. Pues el 1 de agosto esquiamos con Paul Tellosa y con Alexis Ferrera. Esquiamos, no me acuerdo ya qué año fue, no sé si en el 19 o en el 18. El 1 de agosto en la Serraera, aquí en la Serraera, no, perdón. No. En la Forcanada. Aquí en el Vallarán. Y bueno, pegamos una buena arrastrada de esquís, una buena porteada de esquís, pero esquiamos en agosto. Y en bañador. Sí. Estoy compartiendo un poco parte de las imágenes. Sí. No me acordaba ya del vídeo, A ver, nieve se ve, pero. Ostras, hay casi más piedra que nieve, Un poco Candid esto, ¿no? Un poco anuncio de Audi aquí. Esquiamos, La verdad que sí, es verdad que se saltaba por ahí alguna piedra, pero esquiamos, Y bueno, yo qué sé, queda ahí para los... Fue una aventuría. Sí, oye, sí. Que la gente que si quiere ir a verlo, ¿vale? Lo tenéis en YouTube... que es la película esta de ¿por qué hacemos esto? Estoy ahora compartiendo parte de las imágenes, pero... Pues, o sea, la gente, o sea, totalmente invitados a que entréis a verlo y disfrutar. Son 40 minutos con tres aventuras súper guapas y a todo aquel que le guste la montaña, yo creo que es algo para verlo. Porque es una película así, con ese toque profesional, pero muy de casa. Fue súper de casa.
sea, fue súper, súper de casa. A ver, estuvimos súper, súper de casa. Que... Súper, súper de casa es esto. Que lo hacemos literalmente desde casa. No, no, yo qué sé. Aquí hay dron. Sí. Oye, esto ya sí, había dron. Había dron. Vale. Y había cámara grande, habría cámara tocha. Había cámara. Ay, había medio, hay casas y casas, yo sé, va. Sí, también es verdad. Esta igual era de la pleta, esta casa. Sí, claro. Sí. Ah, bueno. Mira, Edu. Ah, no, no, perdona, te había confundido. Oye, esquiando en agosto, menos mal que hay sombra. ¿Algún consejo que des para esquiar en bañador? No lo hagáis. Porque, directamente, no lo hagáis. No, porque... claro, es que hay un vídeo de Edu que también creo que la conclusión que saque es esa. Sí, o sea, yo hice una. No sé si. No, dos bajadas en Sierra Nevada, en bañador, y me quedaron las tiras de la mochila. O sea. Que me entero, pero las tiras de la mochila y también la banda horizontal y tal, todo marcado. Ahora que has hecho así, o sea, modelo Borat, un poco. Bueno, vale. Pues sí, es lo que hay. O sea, no es que es en bañador, no es muy inteligente. O sea, yo si esquié dos veces en bañador. Yo esquié dos veces en bañador y no. Y ya está, no creo que no lo voy a volver a hacer. Bueno, oye, hablamos. Hablamos de que ha nevado mucho. Cuando nieva mucho, ya lo decíamos ahí en un programa anterior, calma, que no os engoriléis demasiado. Ha habido varios aludes, porque no hay base. Y además, ha habido una alud que... O sea, claro, o sea, a las personas las podemos avisar, pero a las estaciones no. Entonces se quedó aislada Astún. Astún, cuidado con las avalanchas. Desde aquí esperamos que llevarais todo el equipamiento de Arba para la sonda Astún. La estación en sí. Vaya putada, la estación en sí. Oye, una estación en sí, como con mochila de airbag también, ese pedazo globo tiene que petar fuerte, ¿eh? Para que flote. Totalmente, totalmente. Y de hecho, no es la única estación que ha tenido problemas. No. Porque ha habido problemas gordos. Y cuéntanos. No solo en este lado del chat. ¿Dónde? Porque esto es para comentarlo bien. Esto es para comentarlo, porque claro, aquí las estaciones promocionan siempre que nieva y tal. O sea, lo de Estados Unidos este año, concretamente en la zona de Lake Tahoe, eso ya pasamos a un punto en que ya no sé si es nieve dura o es una putada que nieve tanto. Ha llegado tan al extremo que ha dado la vuelta. Han pedido que la gente no vaya. Porque ha desaparecido la estación debajo de la nieve. En Lake Tahoe. O sea, que nos dejen algo. Que claro. Nos pasen el sobrante. Un Wii Transfer de nieve, por lo menos. Segundo año que tienen problemas después de varios años que no les nevaba ni a la de tres. Que no nos pase esto aquí. Cuidado, señores de. Hasta de un candancho, cuidado. No, más allá desaparece. Bueno, sí, el año que viene. Todo lo de Estados Unidos, aquí llega tarde, las modas. Sí, sí. El año que viene... Más allá igual pasa a ser solo la. O sube el desnivel esquiable por acumulación de nieve. Lo que te digo, ¿eh? Ojo, pones todo arriba. 10 metros claro. Más de cota. Claro. De hecho, uf, Lake Tahoe... Más allá poco me parece 10 metros, yo echaría más 100. Lake Tahoe queda enterrado, pero es que Sugar Bowl... Cuidado, ¿eh? 3 metros de nieve nueva en 4 días. Pues nada... Ideal, o sea, a ver quién desentierra los remontes, o sea, y todo, o sea, es que es una barbaridad. Esquiar ahí tienes que ir con el esto de buceo, pero empalmaos varios, hasta llegar arriba. Y no sé si aquí, creo recordar que en un viaje que hicimos a Canadá, Edu se tuvo que comprar una sonda. Sí, pero y bueno, creo que era una sonda que solo se puede utilizar en Sugar Bowl. Porque no sé si era una sonda... Yo la recuerdo como una cosa muy larga. Puede ser, que era un poco más larga de lo normal. Eran casi 4 metros de sonda. ¿Cuatro? Sí, claro. Sí, no sé por qué no tenían otra. Es que, inteligente de mí, se me ocurrió intentar pasar la sonda en el avión. En el equipaje. Llevarla en el equipaje de mano. Por algún motivo, que... un pincho de 3 metros no les parecía... Bueno, sí. La culpa no es tuya, Edu. Ya hubo un monólogo sobre esto. En su momento, Aena ya dijo claramente que en un avión no podías llevar tijeras, ballestas, catapultas,
pero nadie dijo nada. Esto es real, ¿eh? Lo de las catapultas es real. Que es algo que se ve todos los días por el aeropuerto, ¿eh? Gente con la catapulta y venga. Pero claro, una sonda de 4 metros no sale. No sale. Bueno. Al guardia no le hizo mucha gracia, ¿no? Por lo que sea, me miró. Yo le miré. Me puso cara como de esto no va a pasar y yo diciendo o sea, no, ni de coña, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Obviamente, o sea, es que no hizo falta ni que dijera nada. Por suerte estaba mi hermano todavía ahí y tal, me salí del control y se la dejé y no la perdí, pero bueno, luego al final me tuve que comprar una al llegar, o sea que al caso. Claro. Tampoco sé qué hubieran hecho con la sonda allí, se lo hubieran quedado para jugar ahí a... No quiero saber lo que hace la policía o la seguridad del aeropuerto con una sonda en la mano. No, da igual. Ahora en casa tienes una sonda y, como dice Alex, una pértiga también. Pues sí, sí. Pero bueno, esto está al límite de la nieve papa, la nieve no papa. Pero la papa mayor del reino... La papa la que llevaban las 1000 personas que se fueron de fiesta a La Pinilla y les pilló la tormenta. O sea, no hay nada peor. Yo este fin de semana he tenido que poner cadenas. Poner las cadenas, uno solo, ya sereno, tela, pero claro, poner con la papa y el dolor de cabeza, nevando. ¿Pero qué hace la gente? O sea, bueno, pero ¿por qué no hay? El frío, a lo mejor, oye, igual las pone más fácil, porque que aquí la primera cadena, bien, pero luego ya cuando las manos están frías, la segunda ni Dios que la ponga. Yo me los imagino más entre ellos. Veo una cosa, he detectado una carencia, yo os la lanzo aquí a ver qué os parece, porque tenemos el Windcast, el Wavecast, el Snow Forecast, pero no está el Birra Forecast. Entonces, el Cubata Forecast, que te diga dónde te vas a quedar atrapado de fiesta. Que tampoco sé si ir de fiesta a 10 bajo 0 o 20 es lo ideal. Bueno, a ver, irían buscando nieve. Lo que pasa es que igual no se esperaban esta nieve que les cayera. O la llevaban y encima, vaya usted a saber. Pero bueno, espectacular. O sea, el espíritu de Marchica... Sí, sí. Ha podido abrir, ¿eh? Esto ha sido en la estación de La Pinilla y por suerte ha podido abrir esta semana, que ya está alguna estación abierta en el sistema central. Ojo, cuidado, mañana abre Valdesquí también. O sea, cuidado. 10 de octubre, como decía la epicidad, la epicidad. Dijiste que iba a abrir a principio de temporada 10 de octubre. Venga, casi. A ver, que son 4 meses de diferencia, no pasa nada. Bueno, entonces, igual 5, ¿eh? Pero... Bueno, sí, eso. En marzo lo acabamos de empezar, no cuenta. Que es que bueno, no nos habíamos dado cuenta que está tan al sur que ya es hemisferio sur. Entonces pues, empieza la temporada ahora. Bueno, me he equivocado por 5 meses, no pasa nada. Bueno, y vamos, si os parece, a comentar la sección habitual. Dentro cabecera. Dentro cabecera, por favor, porque llegan la etapa. Cosas, bueno, de la FIS. Cosas de la FIS. Cosas de la FIS, cosas que pasan en el mundo de la FIS, donde este año, pues además. Vuelve a pasar lo que ha pasado durante los últimos 5 meses. Claro, que cancelan. Esto es como un concierto. Esto es como un concierto de Sabina. O sea, la FIS es como Sabina. Está programado, pero llega el día y no está la cosa como para que salga al escenario. Entonces, se han tenido que cancelar 2 pruebas más. Han programado el descenso 500, femenino. Y que se ha dado para 19. Claro. Pero ¿dónde han cancelado el descenso femenino? Perdona, ¿cómo es la estación? En Kitzfeld. Espera, que voy a poner el Google Translate a ver cómo se pronuncia Kitzfeld. Muy útil. ¿En aranés cómo sería? Kitzfeld. Ay. Esas vocales así que son como más suaves del aranés, claro. Podría ser un mueble de Ikea. Efectivamente. Sí, sí. Lo dice en el chat. Pues me compré, en la FIS se ha comprado un Kibitzel. Pero eso suena más a Laponia que cualquier otro sitio, ¿eh? Aquí está, Noruega. Ha sido en Noruega. Prácticamente.
Así que cerca. Bueno, mejor no os digo cómo lo pronuncia Google Translate, porque no se parece en nada. ¿Vale? Pero bueno, da igual. ¿No será como árbol en finlandés? No, vale. no es árbol, ¿eh? Árbol no. Madera es. Vamos a recordarlo. Madera en finlandés o finés es puta. Y mira el árbol, cacho puta. Pues, y aquí mis nociones de finlandés. Bueno. Tantos viajes a Laponia están pasando factura. Solo sé decir eso, la madre me trajo. No, sé alguna cosa más, pero bueno, subsistencia básica. Bueno, total, cosas de la FIS. Una vez más, yo no sé cómo programa la temporada. Igual era el momento ahora, marzo, de los Alpes. Y dijeron, no, vamos a ir a Noruega. En Laponia hace frío, pero yo me río. Y pues bueno, como cuando hicieron principio de temporada, vamos a poner un descenso a casi 4.000 metros de altura. ¿Qué puede pasar mal? Okay. Con cualquier cosa, otoño, 4.000 metros de altura, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Total, que no se ha podido correr esto. La putada de todo esto es que además le han jodido la temporada a Marco Odermatt. También. Oh. Pero eso ha sido por el otro, el gigante de Kranz ahora, ¿no? Sí, sí. Otro que se ha vuelto a cancelar. Otra. Sí, está que lo peta la FIS. Sí, sí. Oye, yo creo, deberíamos mirar, porque igual es la temporada donde han cancelado más pruebas. Sí, seguramente. Seguramente. Creo que en febrero, no sé si eran de 16 pruebas, habían celebrado 5, creo. Puede ser. Que comentamos sí, hace un par de programas. Pero bueno. En cualquier caso. También es verdad que aquí, por ejemplo, la de Kvitfjell, o como se diga, en Noruega, la cancelaron porque se puso a nevar y les fastidia. Tal. Tú, Carlos, has competido en Esquimo. Ahí, ¿qué? Si os cae una nevada en. Bueno, no sé qué pruebas solías hacer tú, de sprint no eras, ¿no? ¿O sí? Hacía un poco de todo, hacía. Bueno. Individual, crono y sprint. Yo he visto pruebas, o sea, he visto vídeos, sobre todo el canal de Pablo Ral, con unas condiciones, ahí da igual que se ponga a nevar, ¿no? Esquimo y os tiran por ahí por la montaña, lo que sea. Me acuerdo de un campeonato de España en Formigal, que llegamos a Formigal y bueno, pues yo qué sé, había nieve, pero sin más. Y se enchufó a nevar toda la noche y cayeron, pero... De cuando nevaba de verdad y hacía menos 17 y cayó un metro y medio por la noche. Y... Pero si no eres tan mayor. Has dicho la de antes. Esto cambia muy rápido. Hace 10 años. Creo que tenía 16 o así. De junior. Y, ¿no? Sí. Y yo creo que tenía 16. Y se enchufó a nevar, cayó un metro y medio por la noche. Y nada, nos abrieron ahí una huella. 200 metros para arriba, 200 metros para abajo y a dar vueltas. Y ahí España. Iba a decir que pensé que os dejaban ahí. Ala, venga, buscaos la vida por ahí con, claro, con esquís de 70 de patín. Y que no pesan nada. Vamos, alguno así que iba como, pues eso, con las manos por encima. Ahí. Ay, por favor, sáquenme aquí. Con el snorkel ahí puesto. Tal cual. Ostras. Sí, sí. ¿Sigues las competiciones de esquimo? De Copa del Mundo, Mundiales y esto, ¿o no? Si puedo, sí. Lo que pasa que este año estoy ahí un poco off de todo. De hecho, hay semanas y días y tal que me desinstalo el Instagram y todo esto porque estoy, bueno, liado estudiando y tal. Entonces, ¿sigo la Copa del Mundo de esquí? Sí. ¿Sigo la Copa del Mundo ciclocross? Sí. Pero un poco cuando puedo. ¿Por qué? Porque me gusta. O sea, lo del ciclocross, o sea, perdóname. ¿Qué necesidad había? O sea, claro, o sea, yo que alguien sea aficionado a la bici y siga la bici, lo entiendo. Que alguien no sea aficionado a la bici y vea el tour para echar la siesta, lo entiendo. Sobre todo las etapas en llano. Pero lo del ciclocross, que la gracia es... ir embarrado y guarro, llevando la bici cuestas, en lugar de ir con la bici, sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero...
Hombre, está guapa la temporada, pero sí, sí, que yo un poco correr con la bici al hombro, ¿no? Correr a pata con la bici al hombro, pues bueno. Me recuerda un poco a las pruebas estas de CrossFit, cuando llevan ahí, ¿sabes? No sé, pues eso, un tronco, un saco, no sé qué y tal, pues estos también corren por el barro con la bici, o sea, parece una carrera. Ojo, igual que los de CrossFit invaden el ciclocross. Que todo puede terminar así, ¿eh? Que dicen, oye, pues en vez de... No veo ruedas de tractor arriba y abajo, ¿eh? Oye, pues en vez de bici de carbono, una bici de acero, antigua. Una pregunta que sale por el chat, porque has dicho que estás estudiando y que tienes que desinstalarte el Instagram. Pregunta Alex, no sé si ya sabe la respuesta o no, pero ¿qué es lo que estás estudiando? Porque es bastante especial, ¿no? Sí, ando un poco ahí liado, como debo ser medio tonto así, ya me lié del todo y estoy estudiando para piloto de helicóptero. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, esto nos interesa. Cuidado. Ojo, cuidado. Qué casualidad que hayas venido a este programa donde no nos gusta para nada la idea de subir sin cansarnos a las montañas, ¿eh? Cuidado. Importante. Pero que está estudiando para piloto, o sea, que no es suyo, ¿sabes? O sea, no va a ser suyo. A lo mejor en un futuro sí, pero bueno. Yo qué sé, yo tengo el carnet de conducir y puedo alquilar un coche. Claro. No, pero a mí que me den el helicóptero, yo trabajo con el helicóptero. Tu bautizo en el helicóptero, igual unas visitas por ahí, la zona de Mongarry, la antigua Tuca, ¿cómo lo ves? Si déjalo que se curta, sí. No quieras inaugurar el primer vuelo. No, sí, lo bonito. Si es cuando más nervioso va a estar y más lo va a vigilar todo. Dice, mi primero, lo tengo que hacer todo bien. Venga, protocolo, pa. Por el libro, pa. Sí, todo. No, pues ahí estoy liado y bueno, la verdad que muy bien, pero bueno, estoy estudiando más que en mi vida. Sí. Oye, ya está. Y a todo esto, déjame preguntarte una cosa, porque te hemos presentado antes, pero claro, has dicho que te gusta el ciclocross, que haces vídeos raros caseros con cámaras de menuda casa para ser casero, guía, que subes montañas, que hacías esquimo, sí. ¿Tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Hago un poco de todo y lo hago todo mal, así que no hago nada bien. Todo mal, quiero decir, has estado en el Himalaya con gente con cierto renombre. Sí, sí. Y nada. Este año habéis presentado un Check Project con gente también de cierto renombre que ya ha pasado por aquí. Todo mal, lo que se dice mal, a ver, lo podría hacer yo mal. Pero da nombres, no digas renombres. No explicar, claro. Nómbralo, claro. Sí. ¿Con quién has estado? Vamos a empezar. ¿Con quién has estado en el Himalaya? A ver. Pues bueno, tuve la suerte de estar unos años trabajando de cámara con Kilian a Jornet y estuve dos veces en el Everest con Kilian y en el 2022, a la tercera expedición, estuve con André Bergey, el polaco que esquió el K2 y también grabando en el Everest como cámara de altura. Y este año, pues con Aymar en la expedición de. Que estuvimos ahí en septiembre y octubre grabando con Aymar y con Simone Moro no en el Everest, pero enfrente, cerca. Así que sí. Te podía preguntar ahora mismo sobre si realmente Kilian subió con Deportivas al Everest o no. No lo voy a hacer. Vale. Te podía preguntar sobre qué le pasó a Aymar y tampoco lo voy a hacer. Pero contando que has estado ahí, tanta mierda hay en el campo base del Everest. Sinceramente, en el campo base del Everest yo no vi tanta. O sea, como a ver, sí que es verdad que ves pues por ahí una tienda rota, reventada por el viento, y sí que es verdad que hay mierda, pero no tanto como se ven las fotos, o quizás las fotos son centrado en donde más mierda hay. Yo, sinceramente, en el campo del Everest, no tanto. Sí es verdad que arriba, en campo 4, a 8.000, en el último campo antes de atacar la cima, ahí hay mucha mierda. Porque al final la gente, claro, estás a 8.000 metros, te pega un vendaval de 130 o 140 kilómetros por hora de viento y durante tantos años o durante muchos años la gente cogió,
dejaba la tienda allí, dejaba toda la mierda allí, salía por patas, salía corriendo. Se tiraban para abajo, cagando hostias. Y bueno, sí, arriba sí, arriba sí. No sé si responde a la pregunta. Sí, sí, sí. No, está bien. Está bien. Y hablando ya de altitud, has dicho 8.000 metros. ¿A cuánto es lo máximo que has estado? Yo 7.500, 7.500. Subí hasta un pelín más arriba de campo 3 y justo por debajo de la Yellow Band en el Everest. Y nada, la verdad que fue seguramente el mejor día de mi vida o top 3 de mis días de mi vida en el monte, porque pensaba que iba a ser durísimo, fue durísimo, porque el cuerpo quieres que tire, pero no tira, pero aún así, ostras, el cuerpo funcionaba, podía respirar bien y sentía que tenía fuerza, así que yo creo que ahí me abrió como un poco, desbloqueé un chip ahí en la cabeza para decir... Luego desbloqueado, ¿no? Ahí. Sí, sí. Igual se puede hacer cosas en altura. Estaba preguntando a Alex también ahí, que no sé si tienes, no sé si lo conoces o algo, pero bueno, estaba ya como comentando cosas antes de lo del helicóptero, pero eso, ¿hay tanta gente como se supone que dicen que hay? O sea, parece aquello la romería de campo base, pasa por ahí todo el mundo y ves a gente a lo mejor poco preparada y estas cosas, ¿o no es tan obvio? Sí, o sea, sí, pero no, depende de la temporada. Yo estuve la primera vez con Kilian en otoño, en septiembre y octubre, la segunda vez con Kilian en primavera y la tercera y la cuarta vez con André y con Aymar estuvimos también en otoño, o sea, tres veces en otoño y una en primavera. La primera vez con Kilian en el Everest estábamos Kilian, a Mireia Miró, que era la manager de Kilian en aquel momento, Mireia en el campo base y Kilian y yo solos en el monte. Estuvimos casi 10 días solos, sin ver a nadie. Y después, o sea, eso fue mi primera vez en el Everest y la segunda vez que fue en primavera había casi 2.000 personas viviendo en el campo base. Hostias. Está como para poner un peaje, que no te iba la Generalitat. Oye, ¿y tú que has convivido? Bueno, danos un poco y ponemos peaje, seguro. Pero tú que has convivido con Kilian, yo, claro, mi experiencia con Kilian ha sido la de coincidir en la sección de congelados del Carrefour de Puigcerdà. Sí. Yo abrigado y él en pantalón corto y tirantes. Entonces, claro, tú has estado con gente, digamos, no normal. Vale. ¿Vale? Sí. Singulares. Diferentes. Diferentes. ¿Cuán singular es estar en la montaña con un Aymar, con un Kilian? Porque a ti, o sea, ahora ya sabemos que no, pero se te ve más o menos normal. Bueno, sí, no sé, yo la verdad que con Kilian, pues había, antes de ir al Everest, había coincidido un par de veces, trabajando una mañana y así, o en un par de carreras, tal, pero claro, me llama Mireia y me dice, Carlos, ¿te vas al Everest con Kilian dentro de 2 meses? Y yo, tía, a ver, espera, al Everest, a Nepal, con Kilian. Y al principio, pues, para mí fue, claro, con 20 años o con 21 años. Entonces, para mí fue como un bofetón así en la cara. Y con Kilian es, o sea, por si no se escucha Kilian. No, tranquilo, no creo. Las nuevas tecnologías y Kilian no creo que van bien. Muy de la mano, ¿eh? Él lo pone a grabar ahora, justo. Está. No, pues, hostia, Kilian, puedes estar con él toda la tarde ahí y él está ya lo suyo. Él estaba, pues, o leyendo o escuchando podcast o, yo qué sé, o viendo una serie. Y puedes estar toda la tarde al lado de él y ni siquiera... Sí, yo, antes de que termines la frase, es lo que yo intuyo. Que es un hombre de pocas... Profundo. Sí, profundo, sí, muy pero de pocas palabras.
él está ahí y estás súper, súper tranquilo y tal, pero también es verdad que al igual que hay veces que puedes pasar la tarde entera diciendo dos palabras de ¿quieres té? Y ya está. También hay otras veces que te pones a hablar y te ríes, y yo con Kilian me reí, y bueno, es yo siempre digo que es como si te imaginases a un Nobel de física, y se me imagino ahí a un tío rarito, introvertido, metido en lo suyo, tal. Kilian es igual pero con el deporte, es un genio en lo suyo, es un genio en el deporte. Lo definiría así. Sí, sí, oye... Me ha venido un físico a la mente, pero da igual. Físico Nobel, introvertido. No, da igual. Ah, vale, vale. Da igual. Pero bueno, oye, es un físico deportista. No está mal. Sí. Oye, y claro, yo este año que vi también el Check Project que presentasteis y tal, hay una frase que a mí como que me ha llegado y es la de creo que fue en el segundo intento, ¿sí?, cuando atacasteis por el otro lado y demás, y dices, no dábamos ni un duro arriba. Sí. ¿Qué pasó ahí? O sea, en ese momento dices, vale, he llegado arriba, y dices, hostia puta, que la hemos liado. Tampoco lo habíamos liado tanto, porque como entramos por la parte de atrás de la serraera, bueno, para el que uno lo sepa, estamos hablando del intento del segundo intento de la serraera, cuando esquiamos con Aymar y con Alexis, la pala serraera. Y la segunda vez subimos por la parte de atrás de la serraera, hicimos cima real en el tip de serraera, la pala serraera, y entonces ya nos asomamos a la pala y miramos cómo están las condiciones. Y llegamos arriba y había un vendaval que igual es... Bueno, igual no, estuvimos 2 horas en la cima allí metidos, tapándonos con las mochilas y tal. Y yo qué sé, nos mirábamos entre Aymar, Alexis y yo como, ¿qué? ¿Vamos a ir o nos vamos para casa ya? Porque parecía que nada. Y de repente hubo un momento en el que bajó el viento, Adri Martínez y Javi Alonso, que eran los cámaras que estaban abajo, pudieron levantar los drones o pudieron levantar el dron. Y en ese momento fue cuando dijimos, venga, va, vamos a intentarlo. Tiramos cuerda, miramos a ver el rappel y probamos a ver qué. Pero sí, sí, hubo un momento ahí en el que dijimos, esto por aquí no vamos a bajar en la vida. La verdad es que era una de las que yo creo cuando entrevistamos a Aymar, eso que nos dijo así, que las condiciones eran más complicadas y que fue una de las... Bueno, al final el Check Project era pues ir, digamos, anotando bajadas en el Valle de Arán, en las montañas más espectaculares o más especiales. Sí. Y yo creo que una de las cosas que nos quedaba claro con Aymar, que decía, bueno, es... te la puedes encontrar, tú puedes querer bajar una montaña, pero tiene que estar en condiciones. Entonces, a lo mejor se dan las circunstancias un año de querer bajar algo y no, ni de coña, y a lo mejor esta otra, pues sí. O sea, al final, oye, tienes que subir ahí, tienes que llegar, verlo y que esté factible de hacer. Yo realmente, cuando llegué a vivir al Valle de Arán, vivía en Vilag, el primer año vivía en Vilag, y todos los días por la mañana abría la ventana y veía la serraera enfrente y yo decía, uf, yo quiero bajar por ahí, yo algún día tengo que bajar por ahí. Y tardamos 6 años, o tardé 6 años en que se diesen las condiciones para poder bajar. Pues eso, que al final, por mucho que quieras, eso, al final la montaña manda, y en cosas como esta tiene que darse eso, como las circunstancias, porque yo creo que explicaba que la serraera era como todo piedra y que se pegara ahí la nieve tenía que ser como un determinado tipo de nieve para que hiciera algo de base y no fuera simplemente polvo sobre piedra. Bueno, sí, era... es una plancha de roca que no tiene nada, es que no tiene ni una rebaba de... es un planchón de roca. Y claro, tiene que llegar nieve húmeda, que primero se pega a la roca y después que bajen las temperaturas, y nieve fría que se pegue encima y deje que la pala se quede en condiciones. Porque claro, lo que nos pasó el primer año era que sí, había nieve, se veía guapísimo, estaba redondo, estaba genial, pero la nieve era súper fría, era todo polvo y tocabas la roca por abajo, entonces era inviable. Bueno, era para matarse. Entonces, no se podía.
Pues mira, eso, estamos hablando de ese Check Project, que son básicamente bajadas en el Valle, bueno, o sea, bajando picos o zonas del Valle de Arán, y preguntaban eso por el chat, eso, ¿cómo acaba alguien? Porque eso, yo, eras de Infiesto, creo que me habías comentado. Sí, sí. Ahí de Asturias, zona del Oriente, interior, bueno. En realidad es una zona que está pegada a picos de Europa. O sea, yo no sé si ya la montaña la tenías ahí bastante. Era una cosa que ya te llamaba, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Y eso, sí, sí. Pero luego, ¿cómo acabas en el Valle de Arán? O sea, ¿en qué momento decides mudarte o qué te llevó a acabar ahí? Pues yo creo que fue un montón, bueno, como un cúmulo de cosas. Y yo desde Infiesto, desde mi casa, para que el que no lo conozca, está 15 minutos de Cangas de Onís, en el oriente, y claro, en 20 minutos, media hora, estoy en picos de Europa. Entonces sí, llevaba haciendo montaña, alpinismo, esquí, toda la vida, desde pequeño. Y cuando tenía 18 años, al acabar bachillerato, yo no me veía estudiando una carrera, entonces fue como, venga, va. Voy a estudiar para guía de montaña, para profesor de esquí. Ese año estaba compitiendo bien en esquí de montaña, andaba pues sacando medallas en campeonatos de España y tal. Y dije, venga, va, vamos al Valle Arán, que lo conozco. Ya había estado compitiendo ahí en Beret algunas veces. Y yo lo único con lo que soñaba en mi vida era poder vivir en un sitio donde pudiese esquiar después de salir de clase, o que pudiese esquiar cuando, un poco cuando quisiese. Y nada, me vine para aquí, para el valle, y la verdad que estoy encantado. Vine unos meses a estudiar y me quedé. Pregunta obligada para todos los residentes del valle, ¿sí? Ya casi como la sección de la resistencia. Pero yo tengo un extra, y antes, ya me la imagino, y tú tienes un extra. Sí, 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 correcto. Y antes de que nos expliquéis, ¿qué narices habéis estado haciendo este fin de semana los dos? Ah, bueno, eso también. Hemos hablado mucho de Check Project, que si esquío con tirantes o sin tirantes, que si tal, pero no habéis explicado la envidia, la promoción, ¿qué habéis hecho? La pregunta importante para todos los residentes del valle es: ¿dónde se come la mejor olla aranesa para ti? Uf. Hay un ranking, ¿eh? Sí, sí. Cuidado con los tiempos, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Aquí te estás jugando amistades. Hostia, sí, ya te digo. Decirte que puedes arriesgar o puedes hacer una belmoga. Que él directamente dijo la de mi madre. De casa. Vale. Vale, pues yo voy a. Igual tiro un poco por ahí, ¿eh? Oh, cuidado. Yo que pensaba que habíamos venido a jugar. Oh. Venga, no, venga, vamos a jugar. Hoy aranesa comí bastante poca, pero yo creo que la mejor en el Restillé. Cuidado. Restillé. El Restillé era el que nos la dijo. De Eli. 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 Suso. Suso, perdona. ¿Verdad? Suso nos dijo. Suso nos dijo el Restillé. Dos votos para el Restillé. Turull creo que también va con dos. Porque ahí nos confirmaron también que se comía muy bien. Uh-huh. Estamos ahí, ¿eh? 2-2. Sí, 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 sí. Y para Edu, ¿hay alguna opción? No, bueno, no sé si hay hoy aranesa vegetariana. Vegana, bueno, no. O vegana. Pero bueno, no, la siguiente pregunta es. La vegana a partir de junio la dan. Como asturiano, es pregunta obligada. ¿Hoy aranesa? Sí. ¿O fabada asturiana? Hombre, fabada de cabeza. Y fabada de o de mi abuela o de mi madre. Así que sí, sí, fabada. Es lo que hay. Lo siento, pero la fabada, mira que yo ya no la como, pero da igual, sigue siendo superior. Y de ahí no me, movéis. Yo he visto la olla aranesa, he visto si lo que os estabais comiendo. Juez, ¿eh? Y Edu, es como una fabada, y a la que echas yo, ahí fideos. Yo, que Edu, no lo sabes, total respeto hacia las tendencias alimentico-políticas de cada uno, mientras no me toques el fuet. O sea, ya está. Es lo único que es intocable. Ya está. El resto, cada uno pues puede opinar. Yo una tostada de tomate y fuet, igual tiro por ahí antes que la fabada incluso, ¿eh? Pero, ¡cuidado! Igual ojo, que ojo, igual me caen palos, cuidado, pero bueno. Hemos, está jugando a ser políticamente correcto. Correcto.
Igual me caen palos desde casa. Hemos adoctrinado a un asturiano más. No, pues, pero si lo del fuete es así, yo creo que, o sea, llevas. Estoy seguro que vais ahí al Everest y tenéis que llevar ahí el paquete de fuete, porque sin eso no se puede ir. Hay las barritas energéticas de fuete. Sí, sí. Yo este año una bolsita de esto de jamón al vacío y una bolsita de fuete al vacío. Basado al vacío y para arriba. ¿Cómo os gusta el embutido? En fin. Una cosita así para terminar un poquitín con el tema de guía. Para entrar a ser guía de montaña, ¿hay un curso específico o primero te piden un TD1, TD2, hacer el TD3 y luego ya pasas a guía de montaña? No, el TD1, TD2, TD3 son los niveles que vas pasando, o sea, las formaciones que vas haciendo para ser guía, sí. O sea, tú al final, con un TD1 no puedes guiar como tal, porque vamos a decir que el TD1 es como el primer curso para ser guía, y después con TD2... Para que no se líe la gente, o sea, TD1, que suena también, no es TD1 de esquí, es técnico deportivo, pero de alta montaña o media montaña, o sea, es una formación de grado también medio o luego superior, pero es de montaña o de esquí. Sí. Al final, TD es ahí, no te voy a decir de todo, sí, pero hay... Sí, todos los deportes, claro. De surf, de esquí, de montaña, de barrancos, de ciclismo, de hípica, yo qué sé, hay de todo. En tu caso hablamos eso, del de montaña, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy T3 de esquí y T2 en montaña. En escalada y... ¿Te has planteado hacerlo ya lo del UIAGM? Sí que me lo planteé, y de hecho yo tenía clarísimo que ese iba a ser mi futuro. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeño que jugaba, cuando íbamos al monte con mis padres y con mi hermana y tal, jugábamos a que yo era guía o que éramos guías de montaña y llevábamos a mis padres, o que éramos rescatadores de montaña y íbamos a buscar a alguien. Y yo tenía clarísimo que ese iba a ser mi futuro. Y de hecho estaba ya, pues eso, para estudiar para la licencia de UIAGM. O sea, pero... en casa jugabais a soy guía de montaña y voy a rescatar a gente. O rescatador, bueno. Sí. Bueno, oye, no. Sí, sí, sí. O sea, lo tenías claro ya de... Cuando teníamos 7, 8 años, sí. Íbamos al monte y sí. Y eso, yo lo tenía súper claro. Y cuando el COVID, cuando estábamos encerrados en casa, fue pues ahí como darle muchas vueltas a la cabeza. Y lo de piloto de helicóptero, que siempre lo había tenido así como detrás de la oreja, pero nunca lo había visto real por lo caro que es o porque hay que estudiarlo todo en inglés. Y eran así como varios factores que me echaban para atrás. Pues en ese momento fue cuando dije, oye, ¿y por qué no? Y si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces, ahí estoy. Bueno, a nosotros nos viene bien, así cuando vayamos para allí, pues ya sabes que nos va a hacer el esquí. Claro, a mí me generaba, claro, digo, mira, ya tenemos un guía de montaña que tendrá contactos con el esquí, porque claro, es una putada, porque si nos lleva a él y nos hace de guía, luego aparca el helicóptero arriba y hay que subir a buscarlo. Patatos para arriba. Bueno, pero es guía de montaña también, o sea que te puede guiar para arriba con el esquí, es lo que hay. Pero bueno, de todas maneras, eso, ya en vídeo te vemos, has estado ya o sea, haciendo prácticas, pilotando, tal, no es todo teórico, o sea, ya le has dado, ya has volado, ¿no? Sí, pero realmente hasta que, o sea, la realidad es que hasta que no pruebas todos los exámenes teóricos, hasta que no pruebas, vamos a decir que así como muy en general, es un poco como el carnet del coche. Hasta que no pruebas todo lo teórico, no puedes empezar a volar. Entonces estoy ahí en ese punto de que estoy ya haciendo exámenes oficiales y si todo va bien, pues para julio, ya empezando a volar y... como piloto, vamos a decir, llevando yo la próxima temporada de AliEski, no, hombre. Pero estoy visualizando, ¿vale? Porque siempre hablamos de la apuesta de Baqueira por los remontes, la inversión, Suso ahí que nos contó todo lo que hacen. Hostia, un equipo de rescate que te venga Carlos y el pompier que te viene a rescatar es Aymar Navarro. Estaría guapo, ¿eh? No, estaría guapo. ¿Tú crees que hay gente que se va a accidentar adrede por el famoseo o no? Que quiere una foto.
Claro, sí, dices, no, es que son inaccesibles, pues estámpate. Oye, que lo del tobillo que ya está, que olvídate, que solo era por la foto. Bueno, esto puede pasar, Eso es como el que se ahogaba en la playa para, oye, para el socorrista o el socorrista. No, pero estaría guapo, o sea, un helicóptero. ¿Cuánta gente va en un helicóptero normalmente? No sé si esto entra en el estudio de un equipo de rescate, por ejemplo, cuando van a buscar a alguien en la montaña. Sí. ¿Cuánta gente va? O sea, ¿va el piloto, obviamente? Sí. Depende de lo grande que sea la aeronave, depende de lo grande que sea el helicóptero y depende de, yo qué sé, pues en Italia, por ejemplo, el socorso alpino, creo que van 6 dentro o 7 dentro del helicóptero, van una burrada. Aquí en el Valle de Arán va a piloto, operador de grúa y normalmente 2 bomberos. Van 4. ¿3 o 4? Y habría el hueco para el rescatado, claro. Eso bueno, sí, en Italia siempre en transportes han sido de ir con mucha gente. Recordemos el crucero Costa Concordia. En cabina iba mucha gente también. Luego pasa lo que pasa. Sí. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención que me contabas era eso, que tú te sacas como la licencia para pilotar un helicóptero concreto. No es como piloto de helicóptero así en general, sino que, o sea, es como para este en concreto. O sea, que... Sí, es como si te sacases el carnet. O sea, yo tengo el carnet de conducir, pero solo puedo llevar Seat León. Si uh-huh. quiero llevar Volkswagen Golf, tengo que habilitarme para ese otro modelo. Porque al final todo se basa en que si en las emergencias, pues que tú tienes que conocer, vamos, de memoria y así, qué está pasando. Que si el helicóptero se te gira hacia la izquierda de golpe, pues igual tienes una parada de motor. Y si tienes una parada de motor, ¿qué tienes que hacer? Entonces, sí, no puedes coger cualquier helicóptero. Entonces, el que tú te estás sacando, para saber, lo vamos a saber una de esto, pero tú te estás sacando el, claro, tú te estás sacando el carnet para qué helicóptero. Yo estoy haciendo ahora mismo el CPLH, Commercial Pilot License Helicopter, y esto es para ser piloto profesional, piloto comercial de helicópteros en toda Europa. Y bueno, con opción a habilitarte en pues yo qué sé, quiero volar en Nepal, sacas la habilitación en Nepal y puedes volar allí. Y yo ahora al principio pues voy a volar como con el helicóptero de autoescuela, que es el Robinson 22. Y, es este pequeñito, sí. que se ve mucho cristal. Sí, sí, la mosquilla. Vale. El tractorillo. Hay una libélula. Sí. Y al principio pues eso, con Robinson 22 y es como que poco a poco vas subiendo de categoría de importancia, ¿no? De helicóptero, sí. Sí, porque al final, al principio, con 100 horas de vuelo o con 200 horas de vuelo, ¿quién te va a dejar un helicóptero de 2 millones de euros? Nadie. Entonces, es como que poco a poco vas subiendo. Robinson 44, Cabri. Objetivo Last Frontier. También nos interesa, pero sobre todo la duda es, sí, esto de volar en helicóptero y ser piloto, ¿sí?, después de varias veces en el Himalaya, ¿sí?, es tras haber visto el material con el que te vienen a rescatar esos helicópteros de fabricación, vamos a decir, dudosa, contemporánea a la primera película de Rambo. Dudosa. Bueno, igual son dudosa. De la era soviética, ¿no? Por ahí. En Nepal se vuela con helicópteros bastante modernos porque, bueno, se vuela con sobre todo con un B-3 porque es el helicóptero que más a ver si lo explico bien, es el helicóptero que más o que mejor relación peso-potencia tiene para volar en altura, porque en altura el helicóptero vuela peor, o sea, menos densidad de aire, entonces cuesta más. Sí. Y sí, pero sí es verdad que en Pakistán y tal se vuela con el Mi 27, helicópteros de estos rusos, sí, que igual depende de quién lo vea, le da un poco de pánico.
Hay mucho helicóptero parasoviético. Yo creo que mi hermano, que hace salto base, creo que uno de los saltos que hacían se iban a no sé dónde, cuando todavía se podía ir a Rusia y tal. Y efectivamente son baratísimos y los helicópteros son de la era soviética y pues bueno, pues oye, pa'lante. ¿Qué dices? Acaba de decir un millón de euros y esos eran baratísimos. Vete tú a saber el porqué. Si pasan la ITV. Ya. Ahí me lo imagino. Intermitentes, por favor, el helicóptero. Sí, baje la ventanilla. Y este fin de semana habéis necesitado helicóptero. Hubiese molado. Os hubiera ido bien porque he visto mucha gente esquiando, no sé si vosotros también, bajando la carretera del Port de la Bonaigua. O sea, ya me explicaréis qué ha pasado este fin de semana en Baqueira. ¿Qué habéis estado haciendo? A ver, hemos estado ahí en el evento de Ternua, un evento pues todo sobre montaña, alpinismo, nivología, rescate en avalancha, esquimo también, raquetas, o sea, había todo lo que relacionado con la montaña, cualquier persona que le guste tenía algo. Nosotros aquí somos de esquís anchos. Y yo dije, coño, que hay un curso de freeride. Dije, hostia, que está Carlos. Dije yo, uno más uno, hay que ir. De cabeza. Y fuimos de cabeza. Fuimos de cabeza para allí. Y la verdad que, claro, ya se esperaba como que iba a nevar un poquitín y tal. El sábado decíamos, jo, pues igual a la primera hora tenemos un poco sol. No, el sábado ya empezó a nevar poco a poco. Y ya a la noche, yo recuerdo de a las 11 o así que salimos de comer el asado, aquel que nos dieron ahí en el evento, que estaba, el cerdo estaba increíble. Estaba increíble. Y recuerdo a las 11, 11 y media así que nos fuimos para el albergue y ya empezaba a caer fuerte, con ese copo gordo que dice, según cae es que suena. Y la verdad es que al día siguiente nos levantamos y dije yo, hostia, ¿y dónde está mi coche? Y pues nada, pues tenía encima del coche 40 centímetros tranquilamente. Sí. ¿Qué pasa? Pues yo tengo que decir que la noche del sábado al domingo fue de esto, de decir, de como de quedarse ahí embobado mirando nevar, de decir, hostia, yo creo que hacía mucho tiempo que no veía nevar así, de caer. Ojalá cayesen más días así. Joder, ojalá. Y sí, la verdad que, claro, el domingo nos despertamos. Lo primero, eso sí, mientras se desayuna, se consulta el boletín de aludes. Eso no fallaba. Ahí recibíamos el mensaje de Carlos de, oye, chicos, ¿os habéis acordado de esto? Venga, pam, entramos al enlace, condiciones que había en la montaña, tal, no sé cuál. Y lo guapo también es que ahí te venía, oye, pues ha caído entre 70 y 80 centímetros. Un poco más arriba, más abajo, pero había caído paquetón. Entonces dijimos, pues hoy gafas de buceo, snorkel y pa'lante. Y ahí que estuvimos con Carlos, que nos estuvo guiando, nos estuvo enseñando un poquitín la estación, otras vías no tan típicas, y una de ellas, pues antenas, que terminamos en el puerto de la Bonaigua. Y fue guapo. O sea, ¿tú también has sido de los de volver por la carretera? Sí. Yo he sido uno de ellos. Aquí, si quieres ranking de rabia, check. No se puede tantos días a la temporada, ¿eh? Al final, yo el domingo fue el primer día de la temporada que bajé por la carretera de la Bonaigua y eso es mola, ¿eh? O sea, el día que bajas por la carretera de la Bonaigua, llegas a casa, felicidad, ok, hecho. Sí, totalmente. El check en la sonrisa, sonrisa Profident, sí. Ahí estaba. Y sí, bueno. Por aquí un vídeo, claro, estoy poniendo. Tú como esto de Ternua, como embajador de Ternua y tal, ¿a ti cómo te llega esto de, oye, vamos a organizar este evento? ¿Qué te parece? Pua, ¿cómo sale toda esta idea de...? Al final es una idea que dices, va. Pues yo creo que, empezando desde el principio, creo que fue un evento muy guay. O sea, creo que fue un evento, para ser la primera vez, que yo qué sé, pues... habrá cosas que mejorar y tal, seguramente, pero yo creo que para ser la primera edición, creo que fue un
que estuvo muy guay y que la familia de Eternua, que la gente de Eternua se lo curró y lo hicieron con mucho mimo y creo que quedó muy guay. Y si es verdad eso, pues hace, y hace tiempo, porque no voy a decir un año, pero 7-8 meses seguro, que me escribió Alberto Iñurrategui y me dijo, oye Carlos, estamos pensando esto de para hacer un evento de Eternua que va a ser en el Valle de Arán, seguramente en Salardú, y queremos que sea un evento invernal, pero que tenga un poco de todo, que tenga alpinismo, o sea, parte de alpinismo, parte de esquí de montaña, raquetas de nieve, y queremos que haya una parte de freeride y que la des tú. Y hostia, yo como voy a decir deportista Eternua, pues encantado. Y vamos, que confíen en mí para eso, súper bien. Y también creo que fue una forma muy guay de hacer el grupo Eternua, de conocernos un poco más todos y de voy a decir, crear... sinergias, hacer piña. Sí, ahí. Sí. Crear comunidad. Sí. En estos eventos al final salen pues esas amistades que luego eso se conservan y sigues hablando con la gente o el grupo o lo que sea después de tiempo. Sí, sí, ¿o no? Ya tenemos piloto de helicóptero, ojo, ¿eh? Yo, a mí hay una cosa que me ha faltado. Es digo, he tenido al Carlos Girandi como guía de montaña. Para el próximo año quiero también el de Filmmaker. Yo quiero ese marketing, tú, esa peliculita buena, esa buena foto bien sacada. Yo, porque claro, yo, mira, a mí lo que me saco, mira lo que me ha pasado. La puta tarjeta de la GoPro, corrupta. A tomar por saco todo lo que he grabado. Sí, sí. Pero porque yo... si tú todavía tienes fe en grabar algo decente con la GoPro. No, yo ya he de contratar a alguien, tío. Paso ya de grabar. No. Siempre se te acaba la batería cuando sale la bajada buena. Siempre dices, ahora está enfocando ahí y solo salen los pies. Un desastre. Bueno, para eso usar la ahora va a echar. Ya está, tenía que seguir la promoción. Con el código. El digo, próximo año queremos también a Carlos y Dandy como filmmaker. Ahí, a todo. Te vamos a explotar. Oye, pues estaría guay esa, ¿eh? Estoy un poco ya. Estoy oxidándome poco a poco con las cámaras y cada día. Pues esto te recicla, menos. Tío. Tranquilo, tranquilo, que cuando seas piloto de helicóptero, guía de montaña, filmmaker, todo en uno, el pack sale barato. No sé si voy a tener horas al día, ¿eh? Para tanto. Ya. Igual que estamos ahí sobrecargando. Pero bueno, yo qué sé, mira, por ejemplo, Philip Klein hace, no sé llamarlo campo, bueno, yo qué sé, masterclass o lo que sea de fotografía en montaña, y algunas veces les ha anunciado eso por su Insta y tal, y al final se lleva gente, es verdad que es más orientado a montaña y escalada y estas cosas, pero vamos, que si hiciera uno también de nieve, mira, podrías llamar Ternua también ahí a Philip, que nos enseña a grabar tomas ahí brutales y sacar los marketing tour. Ya te digo, a mí también, es que me faltan. Bueno, aunque también para eso también teníamos a Chema Trull, que también podía, ya le hemos entrevistado aquí, no sé qué temporada fue esta o la anterior. El año pasado también, por estas fechas así en marzo le trajimos. Pues eso. Y tienes, por cierto, mira, ya hablando de fotógrafos o vídeo tal, ¿hay algún... alguno que te guste especialmente, o ya sea por Insta, por lo que sea, que digas tú, buah, me encanta cómo saca este tío las fotos, o me encantan los vídeos de este tío? ¿Hay alguno así que tengas tú como referente que te guste especialmente? Hombre, pues yo desde pequeño, o sea, cuando me empecé a meter a hacer fotos, o cuando me empezó a llamar la atención, más de pequeño, y tenía algún referente, era Sepp Montad, el cámara de Kilian, y Seb, yo creo que hizo, pues dio un paso, o fue un poco un cambio en cómo se grababa en el monte. Era todo antes con helicóptero, cámara grande y tal, y él fue como el primero que empezó a hacer películas potentes con una GoPro, y de esa Seb, vamos, yo creo que seguramente mi mayor referente. Y ahora mismo, si tengo que decir a alguien, no me voy a ir muy lejos, o Jaime Varela, o Jaimillo Varela, de aquí del Valle, o Adri Martínez. Y
tengo la suerte, o sea, no digo ellos dos porque sean mis amigos, que también, pero creo que son dos personas que en el mundo outdoor ahora mismo lo están haciendo muy bien y lo están haciendo trabajos muy finos. Estaba pinchando lista de Seb, el de Jaime es J.Prot. J.Prot, sí. Vale, para los que... Bueno, J Productions. El que estuvo eso, con vosotros también en el Himalaya. Sí, ahora sí, con Aymar. Sí, eso es. Y... Sí, tuvimos la suerte de, pues eso, de que en estos. O sea, en la expedición de septiembre y octubre éramos de cámaras Jaime, Adri y yo. Y hombre, yo creo que ahí se pudo hacer. Bueno, lo único que nos faltó fue que Aymar pudiese haber esquiado, pero es que serían unas imágenes increíbles. O sea, salían unos pepinos de imágenes cada día. De Jaime, pues, lo que seguro que la gente habrá visto son los vídeos promocionales, entiendo, de Vaqueira sobre todo. Cada vez que cae un paquete en Vaqueira y hay unas imágenes chulas, suelen ser las suyas, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente. Aunque también es verdad que es el cámara, pues que estuvo currando para MMR, que está trabajando para Atomic, y yo creo que Jaime está haciendo las cosas bien. Y como cámara, mira, preguntan por el chat. ¿Algún consejo con las cámaras? ¿Tú qué prefieres? ¿Es una GoPro, una cámara más grande? Depende. Depende. Yo voy a decir un depende de qué proyecto tengas, qué vayas a grabar. No es lo mismo que vayamos a grabar pues un vídeo nosotros en primera persona con Aymar y con Alexis, o que vayamos a grabar un proyecto en no sé dónde y que sea para el Insta, para publicar en Instagram o para una película. Bien. Sí, depende. A ver, es que es totalmente... Es diferente, pero bueno, es verdad que a veces, o sea, tenemos una GoPro en la mano mucha gente, o Insta o lo que sea, una cámara de acción, y siempre como que es muy fácil que todo sea, no sé, la típica toma, que no está como muy conseguida, o dar esa sensación, eso, de ser una cámara de acción. Pero lo que tú decías de Seb, o sea, se le puede sacar un nivel profesional, o una especie, o algún truquillo que tú creas que, en plan, alguna manera de pensar con la cámara en la mano que pueda ayudar. Pues esto también me lo aplico a mí, porque yo a veces, o sea, muchas veces ya no llevo la cámara grande y tiro de eso, pero quiero sacar un poco las tomas más chulas. ¿Qué consejo darías? Realmente, o sea, la GoPro al final es la que te va a dar la imagen esta pop, la imagen esta on board, que es lo que estás llevando o lo que está viendo el rider. Pero más allá de la GoPro, yo por ejemplo, el móvil ahora mismo, o sea, cualquier cámara, cualquier, si Jaime o Adri escuchan esto, me pegan seguro, pero... ahora mismo con el móvil es que coges el móvil y casi que grabas en cualquier sitio. Sacas el móvil de aquí, pam, y muchas imágenes de por qué hacemos esto, de la peli, de por qué hacemos esto, de momentos chungos ahí en la lista de Innominata en el Mont Blanc, o días fríos, nevando y tal, son imágenes de móvil. Así que sí. Sí. Al final, la mejor cámara es la que tienes a mano, ¿no? Sí, sí. Al final, lo importante es documentarlo. Si lo tienes en vídeo, entonces es fácil de enseñarlo. Sí. Mi pequeña aportación por mi experiencia con temperaturas bajo cero es que el móvil sí, pero cuidado que no sea un iPhone, porque los iPhones tienen un sistema de protección y cuando hace mucho frío, el móvil hace... Así que, oye, un Oppo, un Xiaomi, una cosa así más... Que no hace falta que sea el top, ¿eh? Pero sí, sí. En fin. Lo compro. El iPhone. Tú, ahora como guía, como rider que has estado en la experiencia y tal, ¿qué tal? ¿Habéis hecho ya valoración y tal? O bueno, ¿tú qué valoración haces de todo esto? ¿Qué tal has estado?
Yo la verdad que estoy súper contento de, era un poco lo que decía antes, estoy súper contento de cómo salió el finde. Era un finde que sinceramente me daba un poco de respetillo porque fue el primer día de la temporada que tuvimos un riesgo 4 de avalanchas en el Valle de Arán. Entonces, claro, llevar a nuestro grupo, al grupo que estábamos de freeride, con un riesgo 4 me daba un poco de respeto. Y, pero vamos, que es que esquiamos todo, es que hicimos toda la cara norte, quitando viñeta, esquiamos toda la cara norte, esquiamos antenas. Bueno, en la cara norte nos dio una masterclass de ciertas líneas que hay. Enseñó... Hay ciertos nombres que, bueno, uno lo vamos a mencionar, que es el de lluvia ácida. Y pegado a esa línea hay otra que tiene un nombre también que es para conocerlo. Sí, sí. O sea, es para conocerlo. Sí, está interesante la cara norte. Y vamos, que es que eso, hicimos Escorna, hicimos Marconi, hicimos un poco de todo. Y yendo con ojo, al final haciendo las cosas con un poco de cuidado, vamos, se podía hacer. Y ya más allá de esto, de que hayamos esquiado y las condiciones fuesen increíbles, fuesen una pasada, yo creo que el evento estuvo muy guay. Un poco también eso, por lo que decía antes, que fue un evento que se hizo o que se trabajó con mucho mimo, que Alberto, Edurne, a Mikel se lo curraron y, bueno, sí, toda la familia de Ternua se lo curró y lo trabajaron con mimo, y yo creo que estuvo... No sé qué imagen te llevas tú, Joseba, pero yo creo que desde dentro estuvo muy guay. Yo creo que lo mejor es, o sea, esa foto que tenemos del grupo de todos con una sonrisa. Sí, de oreja a oreja. A pesar de que estábamos, no sé, a 4 o 5 bajo cero nevando con un viento de narices. Sí. O sea, yo creo que es lo que explica cómo ha ido el fin de semana. Sí, sí. Fue la verdad que fue. Que por cierto, estuvieron Uri y Edu, que los conocéis, estuvieron Ramiro y Cristina, que estuvieron con nosotros en la quedada el año pasado. Sí, sí, sí. Y ahí estuvieron, creo que era su primer curso de freeride que hacían. Sí, ostras, que sí, mira, justo estaban preguntando en el chat, o sea, que también lo habíamos comentado con lo de Edu y con la experiencia de otros camps y tal. La letra pequeña. Antes no, de aparte de leerse el apuntarse, que eso obviamente confiamos en que nadie lo haga, evidentemente. Pero en los camps estos, que yo creo que hay gente que le gustaría ir, pero que le da mucho miedo el... no tengo el nivel, va a haber frikis aquí, pues como Edu, ¿no? Decía, oye, que hay un tío que me han traído a mí y hay un tío que hace ultra maratones. O sea, tú has ido con Kilian, pues que el otro corría con Kilian, ¿no? Y dices, bueno, pues el físico igual no es el tal. Entonces, ¿qué nivel hay? ¿Qué se adapta? ¿Hay distintos niveles? ¿Es abierto a todo el mundo? En el curso de freeride también es verdad que hay que ver cómo evoluciona el Ternua Experience y cómo siguen estos años que vienen, pero sí es verdad que el curso de freeride era, vamos a decir, un solo nivel. En esquí de montaña había iniciación al esquí de montaña y esquí de montaña avanzado, entonces cada uno, o alpinismo, iniciación al alpinismo y alpinismo avanzado, y entonces ahí pues cada uno se ponía un poco donde consideraba. En el grupo de freeride yo creo que fue súper homogéneo, o sea, en general todos bajamos por los mismos sitios, el nivel... Creo que es que no recuerdo muy bien cuáles son los requisitos que pedían, pero pedían esquiar en paralelo, en pista y fuera de pista, ¿no? O sea, como poder esquiar en cualquier terreno, sin ser, o sea, sin pedir un nivel alto. Y yo creo que nos adaptamos todos, pudimos esquiar un poco por todos los sitios y bueno, que estuvo muy bien. Sí, a lo mejor jamás. También las condiciones ayudaban, ¿no? Que estaba, o sea, con mucha nieve y tal, y das cierta seguridad a la gente. Sí. Bueno, sí, pero sí. Entonces va a haber más, o sea, el año que viene habrá otra vez, ¿no? En principio sí, en principio, perdonad que tengo aquí a Lucla, a la,
a la perra. Sí, 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 en principio el año que viene, o sea, veremos si la familia de Ternua quiere, pero sí, sí, todo apunta a que el Ternua Experience, bueno, pues como que vino para quedarse. Sí. Bueno, pues oye, reserva un hueco. Una plaza para el año que viene. Reserva plaza y reserva también condiciones, por favor, que se repitan. Es que es, eso iba a decir, que el problema ahora es que empezamos un poco por la puerta grande. Un poco, me ha gustado el matiz, un poco por la puerta grande. 80 centímetros, un poco por la puerta grande. Que Ternua, que el año que viene, que contraten otra vez una nevada así, por favor. Si sí, puede sí. ser en noviembre, mejor. En marzo. Sí, sí, sí. Y ya si me pones un poquitín de sol, o sea, que caiga el paquetón y luego un poco de sol, con que haya un poco de relieve, suficiente. Sol. Lo quieres todo, lo quieres todo. Sí, claro, aquí ya vamos. Exigiendo. A ver, cada edición hay que mejorarlo, ¿no? Pues oye, pues una pequeña mejora es ese puntito de relieve. Nada, ya está. Nada, para la próxima te vas a comer ahí una costra durísima, pero esa también hay que esquiarla, hay que aprender a esquiarla, o sea que... Y mejor hacerlo con profesionales al lado que te sepan... Claro, dar y te digo una cosa. En el caso de que Torna no se ponga las pilas, montamos la 110 Lerand Experience, ¿eh? Ya está, Curso abierto, iniciación al free ride, lado pistero total y alguna bajada rara que seguro que con nombre que no han mencionado. No sí, sé si sí, te has no dado cuenta que han omitido... La otra, lluvia ácida, la otra puede ser lluvia dorada. Es peor. O sea, no es que se haya más 18, es doble rombo. Es doble rombo. Bueno, es doble un día, rombo. Mira, esto me recuerda a. Hicimos un programa con nombres raros de pistas. Sí. Esta se lleva la palma. Sí. ¿Vale? Puede ser que sí. Hay un mapa que un día a mí me gustaría investigar y creo que tengo la fuente para investigar. No sé si os acordáis que Ordino en su día hizo un mapa de fuerapistas. Sí. Con nombres muy raros también. También. Entonces, sí. ¿Quién le pone los nombres a los fuerapistas? Eso quería saber yo, sí. Porque ¿quién narices le...? Correcto. ¿Quién puso los nombres a la cara norte? ¿Y qué se había fumado? Sí, sí, no sé. Ahí había algo raro. Porque está el nombre, vamos a decir... Pues, normal, ¿no? Pues tienes Marconi, pues variante Marconi, o yo qué sé, o Marconi 1, Marconi 2, no sé, lo típico, ¿no? Eso es muy austriaco, ¿eh? Lo de poner números. Sí, sí. Pero es este nombre de lluvia ácida, vale, se puede decir, pero es que el otro es... No se puede decir el otro. No, es que es un doble rombo, ya no es que sea rojo, es granate, muy granate. Bueno, pues, puede caer en censura, puede caer en censura el canal. Si no han censurado Cota Cero desde que estoy aquí, esto yo si quieres, margen, Carlos, ¿no? Decirlo tú, que tú te lo sabes bien. ¿Se puede? Soy claro. Siéntete libre. Sexo con gordas. Joder. Y se llama así. No, es que yo os iba a comentar que yo esto había habido polémica, por ejemplo, en la escalada, con los nombres de las vías de escalada. Sí. O sea, hay sí, unos sí. nombres de vías de escalada que obviamente ya no vamos a mencionar aquí porque, o sea, sí. Ese a lo mejor es de mal gusto el que habéis mencionado. Bueno, depende, también depende de gustos, pero bueno. Es que los nombres de vías de escalada... Perdona, ¿de mal gusto? No, oye. Podría ser de mal gusto o también depende de los gustos. Igual es espectacular, ¿eh? Pero os invito, no voy a leer casi ninguno, ¿vale? Pero os invito a que busquéis, había un artículo en Desnivel que me acuerdo que era, eso lo he buscado ahora, y si habría que cambiar a los nombres de vías ofensivos, porque es que, si me pongo a leer, nos chapan el canal por racista, por delitos de odio, por homofobia, por... Es que no sé, Sí, no, en escalada, en los nombres de las vías de escalada ya son a nivel profesional. Sí, o sea... Es que todo lo que hemos mencionado se queda bastante, bastante corto. Se queda corto, ¿no? Vale, sí, vale, sí. Vale. Claro, ahí es como más tal, es el que abre la vía, supongo el que le pone nombre, pero la verdad que entiendo que, o sea, me da la sensación de que muchas de las vías, es después de varios pegues, después de haber estado estudiándola mucho tiempo, con mucho odio, y le ponen el nombre... A mala leche la mayoría de las veces, porque es que... Le voy a poner un nombre, sujétame el cubata. Estoy muy tentado. Tengo el artículo en la segunda parte de mi monitor
Y estoy muy tentado de leer alguno, ¿eh? No, te muteo, ¿eh? O sea, no porque nos echan. que no, o sea, de verdad. El que lo quiera que lo busque, pero vamos. O sea, buscáis desnivel, cambiar nombres de vías ofensivos y vamos, o sea, flipáis con los nombres que hay. En fin. Bueno, oye. Mira, comenta por aquí. Estoy viendo comentarios, personal y veo por allá a Pablo Ral. Que ah, mira, hombre, Pablo Ral, nuestro freerider de esquí ancho favorito. Sí. Esta temporada se ha pasado al 75 de patín. A patín ancho. A patín ancho, sí. De aquí a Canadá. Haciendo locuras. Bueno. Pues... Pero tremendo. Hostia, vaya listado. Sí, o sea. Bueno, si queréis, compartimos el enlace en el chat y cada uno que lo lea. Tampoco, o sea. Estás incitando. O sea, que cada uno haga lo que quiera. O sea, lo dejamos ahí en el chat y el que quiera que lo lea y el que no, que no. También los comentarios de mucha de la gente. Hay uno que me tiene. Pero... Hay uno. Que no, hostia, lo hay uno... No. O sea, hay una bruja y un nacimiento. A mí este me tiene loco. Sí, pero es que es. O sea, está claro que le tenía algo en contra a esta persona. Pero bueno, lo de las pistas de esquí. O sea, sexo con gordas. Con gordas, dicho, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, quizá no es el nombre más acertado. A no ser que haya otras tipologías de sexo en líneas laterales, que podría ser, si tienes diversidad. ¿Conoces si esa línea tiene alguna variante? Que yo sepa no. Bueno, habrá que buscarla. Habrá que buscarla. Ya está. Oye, la variedad está al gusto. O sea, claro. Ahí con los nombres de las vías de escalada, yo creo que ahí se lo dejamos a la gente. No sé si tenéis... bueno, quedan algunas preguntas o algunas cosas que llevamos hoy. Estamos aquí. Te tenemos secuestrado, pobre, tienes ahí a la perra, entonces con ganas de escapar ya, ¿no? No, ya cenó, así que ya está, bueno. Ahora. Ya lo tenemos. Está de relax. Bueno, pero sí. No sé si tú quieres contarnos algo de futuras. Tienes ahora eso, como dice el de Hot Ones. Futuros. Claro, es tu momento. Puedes promocionar lo que quieras. O dar gracias a sponsors. O yo qué sé. Cantarte algo si quieres. ¿En qué estás metido en los próximos cantar, meses? Más allá del piloto. ¿Qué más? Cantar no os voy a cantar nada porque entonces igual la gente va a empezar a salir de tonada de asturiana podcast y... No eres de tonada. Bueno, no pasa nada. Yo tampoco. Eso la sí que nos... me encanta, pero. No, si me pongo ya a cantar, eso sí que nos desmonetizan y me chapan el canal directamente. Por crímenes contra la humanidad. Bueno, no sería la primera vez que demos el cante, así que. No, y te digo una cosa, para una vez que ha llegado en toda la temporada la nieve, ahora que no cante uno mal y venga la lluvia, ¿sabes? Yes, sí. Por favor. Bueno, volviendo a la promoción, ¿en qué vas a estar futuros meses y estas cosas? ¿Tienes algún plan para este verano así loco? Pues proyectos hay muchos, ideas en la cabeza hay muchísimas y yo qué sé, cada día que salgo a correr y estoy media hora solo me he llegado una idea nueva, pero bueno, ahora mismo la realidad es que estoy aquí un poco encerrado en casa, estudiando, preparando los exámenes oficiales. Me quedan, voy a decir, la mitad de para aprobar la licencia. Y de ahora a verano, a julio o así, me toca... no es una oposición porque no compito por una plaza, o sea, no es una oposición. No es una oposición. Pero es una oposición en cuanto a las horas de estudio. Entonces, sí. Entonces, por ahora, a sacar la licencia, ser piloto, y el día que sea piloto, pues ya intentaremos llevar a cabo todos esos proyectos. Te llamamos. Bueno, o sea, y no, la verdad que eso. Tengo muchas ganas de, pues, con Ternua y con Atomic, con mis patrocinadores, pues intentar echar hacia adelante un proyecto de esquí de esquí en altura. Al haber estado con André a 7500, pues eso,
lo que decía antes, vi que mi cuerpo funciona en altura, que me aclimato bien y ¿por qué no? Me gustaría intentar esquiar pues un 8000. Y esquiar el Everest, ahí te veremos bajando. Bueno, el Everest tiene zonas bajables, ¿no? Sí. De hecho, André, el proyecto de André era intentar hacer el Everest esquío, si no me equivoco. Japonés había sido el primero, ¿no? Sí, 2003, ¿no? Una cosa así. Sí. Y eso, el proyecto de André era intentar hacer el primer descenso del Everest en esquí sin oxígeno. Entonces, sigue sin esquiarse. No voy a ser yo porque me falta mucho para poder... creo que subir hasta 8000 sin oxígeno es posible. Subir a partir de 8200, 8300 es exageradamente duro. Entonces, ¿no dicen que el límite está en el cielo? Pues, oye, vamos a creer que se puede, ¿no? Bueno, pero déjalo siempre por arriba, ¿eh? O sea, tampoco... Estaríamos hablando que a partir de 8000 es lo que le conocen como la zona de la muerte, ¿no? Sí, a partir de 7000, 7500, sí. Y nada, me gustaría intentarlo, echarlo hacia adelante, pero bueno, poco a poco y a ver si se puede. Bueno, pues con eso nos quedamos, estaremos atentos. Para el que no le siga todavía, ahí tenéis el Insta es el mismo nombre que tenéis ahí debajo, Carlos Gerandi, y para seguir sus aventuras o para celebrar el día que apruebe, que espero que lo cuelgues por ahí, que todos te demos la enhorabuena y te llega algún mensajillo de que cuando no subes y eso también. Este igual es el primer mensaje que te llega. Bueno, el segundo, el primero es la enhorabuena y el segundo es el nuestro ahí. Oye, ¿qué? No podemos, un vuelo. No podemos permitir, o sea, prometer nada porque somos así. Todo lo que sea pedir. Bueno. Pero pues estaremos nada. Ahí atentos a cosas que te puedan surgir. Y nosotros, oye, si quieres pasarte por aquí a contarnos más cosas y historias, todo lo que te viene por la cabeza, nosotros estaremos, vamos, encantadísimos de recibirte y joder, que nos cuentes a todos aquí todo, porque la verdad que es un gustazo. Yo simplemente daros las gracias a los tres porque mil gracias por contar conmigo y al final pues era la primera vez o es la primera vez que estoy en un podcast, entonces nada, la verdad que no ha sido traumático, ¿no? Marcho con buen sabor de boca, sí. Bien. Luego ya la noche pesadillas, ¿eh? Me cago en la... Gracias a ti por pasarte por aquí, porque al final jamás ha sido todo esto super es un encuentro que venimos montando de hace tiempo con amigos para hablar de nieve y de cosas de nieve que nos gustan, pero obviamente tener a alguien que ha estado en el Himalaya, que es guía de montaña, que tiene los objetivos que tú tienes, que ha compartido interesantes charlas de dos palabras en seis horas con Kilian Jornet. Claro, es que no todo el mundo está al alcance de eso. Recordemos las palabras. ¿Quieres te? Recordemos, ¿quieres te? ¿Quieres te? ¿Quieres te? Recordemos. No, cuidado, puedes dar un puede ser título de película, ¿eh? ¿Quieres te? Claro, hablábamos de películas. ¿Quieres te? Estaría casi con una palabra menos al nivel de ET cuando dice estaré aquí mismo. Entonces puede sentar un precedente. Desde aquí un saludo a Kilian. A Kilian igual ya no viene de invitado, ¿sabes? Por lo que no creo que venga Kilian, pero sabemos que Carlos ha reído con Kilian. Sí. Yo me quedo con eso. Me quedo con eso. Que se va a sacar el título de piloto. Mucha suerte. Que gracias. Intuyo que esto no va a ser fácil. Y tendremos que seguir con nuestra ronda de debate sobre dónde hacer la mejor hollana esa, porque tenemos empate actualmente. Habrá que desempatar, buscarnos a otro ganador. Se confirma el empate, ¿no? Sí. Se confirma. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ha estado muy bien. Muchas gracias a los que estáis ahí en el chat entreteniendo y con buenas preguntas. La verdad que no hemos podido leerlas todas, pero bastante interesantes. Y también gracias a los que lo estáis escuchando en podcast. Espero que de camino a la nieve. Este fin de se presenta interesante. Creo que vamos a esquiar todos. Sí. Así que nos veremos en próximos programas. Espero que todos con una sonrisa de haber esquiado lo que sea. Sí.
un saludito a todos los del grupo de Eternua si habéis estado viéndonos esto. A ver si en próximas ocasiones también nos vemos y compartimos más bajaditas y nada, y lo de siempre, sed buenos, disfrutad de la montaña y hasta el próximo programa. Adiós. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta ahora.